Hola, buenas noches amigos, ¿cómo le va? Yo soy Chava. Venimos una vez más con un nuevo video y esta vez es probando hamburguesas. Bien, como ya vieron al principio, tenemos diferente variedad de hamburguesas en tamaño y vamos a ver en calidad y bueno, y en precio también. Le vamos a pasar los precios y la dirección de diferentes sándwiches, lo más conocido como los aceitosos. Así que bueno, desde ya, esta para mí es una novedad, digamos, es algo nuevo, no lo vi. Y vamos a estar comentando a ver qué tal. Y bueno, espero que les guste. No olviden suscribirse, compartir el video, darle like. Y comenzamos. Bien, amigos, ahora vamos a proceder a abrirlo, a ver qué es lo que tiene. Como pueden ver, estas tres son supuestamente la más chica de esta. Cuestan 3 por 100. Y vamos a ver qué es lo que contiene adentro. Vamos a abrirlo y vamos a estar probando. Bien, huevo, un cuadrado de huevo, si se puede ver, con mayonesa, la milanesa, tomate y un poquito de lechuga, que no le gusta mucho el tomate y la lechuga, pero anda bien. Bien, el próximo cuesta 50 pesos. Creo que es un poquito más grandecito, ¿no? Miren, pueden ver, un poquito más grandecito. 50 pesos cada uno. Vamos a ver qué es lo que contiene. Contiene papa, mayonesa, carne, más gruesita, creo un poquito más gruesita que esta. El huevo más grande también. Lechuga y mucha mayonesa. Y creo que es lo mismo que esto, pero contiene... Y las papas, ¿no? Un poco más de cantidad. Sí, ¿no? Creo que tiene un poco más de cantidad de los ingredientes. Bien. Y esta, vamos a ver, la primera vez que lo voy a probar. Son diferentes tamaños, diferentes precios. Ya le vamos a pasar las direcciones. Bien, número. Miren, un huevo que entra aparentemente en todo el pan. Parece una milhoja. Mira, semejante milanesa, quesito, queso cremoso, parece que no, queso cremoso, bien, y tomate y lechuga y la mayonesa, lo que no falta, ¿verdad? Está bien tostadito, este no está tanto, este sí está tostado, así que bien, como ya le dije, 3 por 100, 50 pesos cada uno y 150, ¿no? 150. Con delivery, esto no, porque estos son del barrio. Así que, bien, ahora prueba uno. Dale una mordida. ¿Pero todo? Claro, pues. ¿Qué te hacerle? Bien, vamos a proceder a probar primero. ¿No? Y ahora voy a probar la segunda. Esta se ve más. Más poderosa. Más poderosa. Se ve que tiene más mayonesa, así como me gusta a mí, ¿no? No sé. Más mayonesa, el huevo más grueso. La carne también un poquito más gruesa. Tiene un poco más de ingredientes. Vamos a probar. Se llama cachi. Este me gustó porque tiene mucha más mayonesa y es más blandito, digamos, el pan. Este como que está muy... tostado, seco, yo. Ahora vamos a probar la... el super hamburguesa. La hamburguesa gigante, así. Y eso era mordidita, ¿no? No, mordidota. ¿Qué tal? A mí gusta, ¿no? La carne está rica por lo que yo probé. Sí, se siente, sí, la verdad que está rico. Se siente, tiene queso todo. Pero bueno, está bien tostadito, está de 10. Pero la verdad yo me quedo con esta. A mí me gustó porque
es más jugoso, digamos, tiene mucha mayonesa, así también, como a mí me gusta. Este lo sentí un poquito seco, pero la verdad que se los recomiendo. Nosotros siempre comemos cuando tenemos plata. Bien, esto venden acá en el barrio, 3%, que quiera comprar. Bien, amigos, como pueden apreciar, no quedó nada. La verdad que estuvo rico. Yo me comí el que estaba a 50 pesos, el del medio. Me gustó más, tenía papa, mucha mayonesa, estaba bien, así blandito. Bien, pero no me, no me lo comí yo todo, sino que mi señora se lo comió todo. Mentira. Sus padres, le dimos a sus padres, a su sobrino y a nuestro Cachi, que también comió un sam. Y bien, amigo, sin más que decirle, bueno, amigo, sin más que decirle, nos vemos cuando me vean. No se olviden de suscribirse, compartir el video, darle like y dejar su comentario. Saludo para Franco Tárraga de Salvador Massa, para Dalma Juárez, amigo mío, que me pidieron que los salude en el siguiente video. Nos vemos cuando me vean. Adiós.